el reglamento en la parte ejecutiva, la ley municipal 482, sí, ¿no? Si así lo hiciere, el pueblo de Concepción y el Consejo del Pleno lo agradece, en caso contrario, lo juzgue. Queda posicionado, sí, como alcalde designado. Rechazo rotundamente la denuncia y la acusación infundada que se lanza alegremente en mi contra. Iniciaré las acciones penales por difamación, calumnia e injuria contra el señor Higa, contra el señor Barbosa y contra lo que fuere necesario. Además de pedir a la fiscalía que se investigue a este señor, porque nosotros aquí en Bolivia suficientes problemas tenemos para que venga un extranjero a hacernos problemas en Bolivia. Entonces, todas estas situaciones dejan mucho que desear. Y yo creo que lo que se pretende aquí es hacerlo el tema político. Justo que ahora el alcalde anuncia el traslado de mercado y el ordenamiento de la movilidad urbana, aparece una denuncia infundada contra un secretario. El daño no se lo va, personalmente y profesionalmente se lo hacen a José Negrete, pero el daño no va dirigido a José Negrete, el daño va dirigido a la gestión del alcalde Percy Fernández, y eso no lo vamos a permitir. Pongo las manos al fuego por ello. Yo estoy haciendo una solicitud y un requerimiento al fiscal departamental para que me certifique y me indique si la cerveza Itapaiba tiene... que el SENASA me certifique si tiene registro sanitario, que me certifique además en Fundempresa si este señor tiene alguna empresa registrada a su nombre. Él asumirá su defensa en esta instancia. Nosotros vamos a pedir, prácticamente ya hemos mandado una nota al Pleno del Consejo solicitando, por un lado, informe sobre este hecho y segundo, recomendando al Ejecutivo de que tenga que hacer una ingeniería en el tema de las funciones de sus respectivos secretarios. Yo no estoy muy de acuerdo ni comparto la idea de que el secretario de Asuntos Jurídicos, o sea, como su nombre lo indica, Asuntos Jurídicos, tiene que velar por los patrimonios que tiene el gobierno municipal, por toda la parte legal de las demandas que tiene la alcaldía contra personas, contra terceros. Hemos recomendado al alcalde que tome decisiones concretas sobre la funcionalidad del, no solamente de esta secretaría, sino de otras áreas. O sea, tenemos ahí de Defensa Ciudadana, donde tiene que ver, ahí parece que sean los tíos, pues, es un lío, uno ya no sabe. ¿Es necesario una limpieza en la alcaldía? Una limpieza y una reingeniería en el tema de la funcionalidad de la secretaría, ¿no? O sea, todo el mundo está mezclado en todo. Usted ya ni yo como concejal sea dónde voy a recomendar a un vecino, me dicen queremos gendarmes para cuidar un área verde, le digo tienes que ir a tal parte, a Defensa Ciudadana. Resulta que la gendarmería no lo maneja Defensa Ciudadana, lo maneja Asuntos Jurídicos. O sea, uno ya ahí se va enterando, pero eso es lo que hemos hecho. No es nada recomendable que Asuntos Jurídicos esté manejando todo lo que es concerniente a mercados, rocolas, permisos para karaoke o discotecas, gendarmería, clausuras. Su función es otra. Asuntos Jurídicos es para defender al municipio de juicios de terceros o de la alcaldía de terceros y todo lo que es el patrimonio municipal. Y se consolidó para que el gobierno nacional ponga su contraparte. Para eso, las alcaldías municipales han estado enviando notas, diversas notas al ministro de Medio Ambiente, como también nuestro gobernador envió esta nota confirmando su preocupación y la necesidad de que este proyecto se ejecute lo más rápido posible y que el gobierno ponga su contraparte, que la gobernación ya tiene la suya con las alcaldías municipales. Específicamente, cuando hablamos del torno, estamos considerando prácticamente 6.500 metros de defensivos en diversos lugares. Específicamente para el torno, daría algo equivalente a 14 millones de bolivianos.
la solicitud que hemos mandado las cartas como pequeño productor nos ha atendido, nos ha escuchado, porque por el momento son tres puntos más principales que nos castigan, nos afectan a los pequeños productores. Nos ha escuchado bien atento, hasta preocupado, y él nos ha dicho que va a tomar cartas el asunto y esta semana estaría dando los resultados ya para beneficio para todos los pequeños productores. ¿Cuándo se volverían a reunir? Posiblemente la semana que viene, entre jueves y viernes, nos va a confirmar el miércoles para que nos sentemos seguramente con muchos más productores, y ahí yo creo que lo detallaremos, los resultados nos harán confirmar. ¿Cuántas son las pérdidas en estos diferentes granos? Por el momento en soya, hoy día nos informamos, estamos monitoreando todos los días en la soya, y esta mañana la venta de soya en Monterrey está a 2.40, ya seguimos perdiendo cada tonelada, día que me pasa vamos perdiendo. Maíz estaba esta mañana a 45 en el abasto, ¿no? Y arroz no tenemos información porque no nos dio tiempo para entrar al mercado, pero día a día va perdiendo. O sea, una semana, dos días que pasa, va perdiendo $2, $3, ya sea 10, 20 bolivianos por quintal y sea por tonelada. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tercera jornada de Mundial de Al Aire Libre. Esta es una actividad que fue creada por una organización denominada Saraguasti en Bogotá, Colombia, y cuyo propósito es incentivar a la lectura, fomentar a la lectura, llamando la atención sobre todo, digamos, el hecho de que el acto lector se dé en un lugar abierto y no necesariamente en las cuatro paredes como normalmente estamos acostumbrados a pensar. Entonces esa es una actividad a la que nosotros nos adherimos ya en el tercer año consecutivo, y un poco ahora los organizadores vieron la necesidad, digamos, o la aprovechar que hoy se celebra el Día Mundial de la Poesía para unir estas dos celebraciones, digamos, ¿no? La poesía y la lectura. ¿En cuántos lugares se está llevando a cabo esta actividad? Tenemos el dato que se nos pasó de que se está realizando en 270 ciudades en todas las latitudes del globo, del planeta. Me parece muy buena la iniciativa, ya que esto ayuda a promocionar la lectura, ¿verdad? De alguna forma, la gente ve que los libros no solamente están para ser leídos, digamos, dentro de un recinto cerrado, ¿no? Como en una biblioteca, en una casa, etcétera, sino que también se lo puede leer al aire libre, ¿no? Entonces, una forma que yo creo de despertar, de llamar la atención hacia otra gente que por ahí sienta curiosidad, se pueda acercar quizás y tomar parte de esta iniciativa. Sí, a mí me encanta, estoy feliz de estar aquí, es la primera vez que vengo. La tercera versión de esta actividad, ¿qué le parece? Bueno, como le digo, es la primera vez que vengo y estoy encantada, porque además de que el clima está precioso, escogí un libro que estaba buscando, El lugar del cuerpo, de Rodrigo Azbun, y aquí lo encontré, así que estoy contentísima. ¿Lees libros? Sí, es mucho. ¿Sí? ¿Vos lees todos los días? Sí. ¿Qué le decías a aquellos niños que no leen libros? ¿Qué mensaje? Que lean. Ahí por acá tenemos a otro niño. Contando, ¿qué están leyendo en este momento? Estoy leyendo de comedia. ¿Es importante la lectura? Sí. ¿Por qué es importante la lectura? Porque si no leyéramos nadie supiera leer. ¿Qué le decías a tus compañeros entonces de colegio? ¿Que lean libros? Sí, que lean. ¿Es importante la lectura? Sí. En una primera instancia definimos que el diálogo va no en el tema de que ellos quieran entrar hasta el primer anillo, segundo, tercero, cuarto. Les hemos dejado claro esa situación de que la política de ordenamiento vehicular les va a obligar a ellos a transformar sus unidades de trabajo. O sea, su herramienta de trabajo ya no tiene que ser minibús, tiene que transformarse en buses. Y en esa medida el gobierno municipal va a participar dándoles garantía de la explotación de la ruta que se vaya a determinar. Reclamaron el por qué atendimos a los micreros y todo. Bueno, el ordenamiento es para todos, no solamente es para los minibuses o los trufis o los mototaxis, es también para el sistema de transporte de micro que tenemos obsoleto actualmente. Eso es lo que se ha determinado, y mañana a las 3 de la tarde en punto estamos sentándonos con los técnicos de la alcaldía. Les vamos a presentar el plan de ordenamiento vehicular que tenemos, un poco respaldado por los estudios que tiene preliminares el JICA.
y eso va acompañado en forma unida con el traslado de los gremiales de los diferentes mercados, ¿no? Entonces mañana a las 3 de la tarde nos estamos sentando con ellos, con una delegación, porque son tres, manifestamos que son tres federaciones. Entonces mañana los dos delegados, incluso pedimos que ellos vengan con sus técnicos para poder tener un planteamiento concreto con referencia al ordenamiento vehicular. No entran al centro, o sea, el diálogo no va a permitirles entrar. Incluso exigían de que mientras negociamos o dialogamos se les permita entrar, ¿no? O sea, no, en esa parte nosotros como concejales no podemos permitir, sobre texto de diálogo, que entren y hagan un escándalo. ¿Hasta dónde van a poder entrar ellos? Cuarto anillo, eso es lo que estamos planteando, el cuarto anillo, y vamos a empezar a regular los interprovinciales de la misma manera. Nosotros ya hemos pedido un ampliado nacional a nuestra confederación para analizar la propuesta del gobierno, donde da una historia, ¿no? No, ni siquiera propone un incremento salarial. Y peor todavía, parece que tuviera ya un acuerdo con los empresarios de no dar incrementos salariales. Entonces, creo que bastantes años ya hemos perdido nosotros el poder adquisitivo del salario, y este año no estamos dispuestos a perder, porque al fin y al cabo, creo que 70% pues de los trabajadores ganan el mínimo nacional. Entonces, por último, ya ahora los empresarios no quieren pagar las primas anuales que corresponden de acuerdo a las utilidades. Entonces, nosotros hemos dicho que haya tal vez flexibilidad para hacer las empresas sociales, los requisitos para las empresas sociales, porque creemos que los trabajadores somos capaces también para poder administrar una empresa. Entonces, creo que los empresarios que no quieren cumplir con la ley, no quieren cumplir con un salario digno de los trabajadores, que se declaren en quiebra, pues así nosotros vamos a administrar esa empresa para el bien del pueblo boliviano, porque al fin y al cabo ya hemos sufrido bastante, decimos que no hay esclavitud de los trabajadores y seguimos en la esclavitud, y seguimos en la miseria mientras ellos siguen viviendo en una cuna de oro. ¿Hace cuánto es el pedido del sector fabril? Nosotros nos mantenemos que el pedido es 15% al básico y 20% al mínimo nacional, y nos vamos a seguir sosteniendo ahí, incluso hemos dicho, ¿no?, de que puede ser negociable, ¿no? Pero si no hay una propuesta clara de tanto del gobierno ni de los empresarios, es porque nosotros también vamos a sostenernos ahí y vamos a hacer cumplir nuestro pedido de los trabajadores. En primer lugar, un día como hoy, salimos en una caravana desde la ciudad de Cochabamba hacia la ciudad de La Paz, la sede de gobierno, pidiendo diálogo para ser escuchados en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, pidiendo tres cosas básicas: una renta de 500 bolivianos, también que el baremo de calificación de personas con discapacidad sea dirigido por personas con discapacidad, y que el carné de discapacidad de los graves y muy graves sea indefinido. Entonces, eso es lo que se recuerda ahora, 21 de marzo. Y seguimos con esta nosotros propuesta y de ser escuchado, la misma que también hemos llegado ya con nuestra propuesta a las tres cámaras en La Paz, Cámara Legislativa de Senadores y de Diputados, en la cual el presidente también nos ha dado una respuesta de dos artículos, modificar dos artículos de la ley 223. La parte del bono, el artículo 28, que habla sobre el bono, que sea mensual ahora de 250 bolivianos. Nosotros aceptamos, queremos esa renta que se inicie así, pero también queremos que se tomen en cuenta los moderados. Entonces, aquí en esta propuesta nosotros estamos dando cómo es que queremos que se modifique la ley. Y también es el artículo 34 en cuanto a la parte laboral. ¿Cómo queremos que también se dé esta ley o se apruebe en favor del sector discapacidad? Entonces, lo que queremos es que nos tomen en cuenta como sector discapacidad para poder aprobar las leyes de acuerdo a las necesidades del sector discapacidad. El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente, está conmemorando el Día Mundial del Agua, un día que forma parte de nuestro proyecto ambiental municipal, el calendario ambiental. Esta semana se han iniciado actividades desde el día de ayer,
lunes 20 en el distrito municipal número 8, donde junto con funcionarios de la subalcaldía, nuestros funcionarios como secretaría, de la mano de unidades educativas, activistas por la paz y otros voluntarios también de universidades, nos acompañaron con brigadas puerta a puerta, concienciando al ciudadano sobre la importancia del líquido elemento. El día de hoy hemos hecho la conmemoración a través de un hidrofestival, donde se ha convocado unidades educativas con obras teatrales, con un mensaje puntual sobre el cuidado del agua. Ellos estuvieron presentes hoy ya con ganadores, y la premiación del hidrofestival del día de hoy será el día de mañana, ¿no? El 22 de marzo, Día Mundial del Agua, haremos una feria en la Manzana 1, vamos a estar presentes como Secretaría Municipal con un stand con material educativo y una serie de voluntarios que también van a estar presentes. Mañana, 22 de marzo, están cordialmente invitados a la Manzana 1. Se va a hacer una actividad, una feria educativa, donde cada institución va a presentar su material de educación, de difusión, un poco de concienciación sobre el cuidado del agua, y al mismo tiempo vamos a tener el reconocimiento de los grupos ganadores el día de hoy en el Hidrofestival por la conmemoración del Día Mundial del Agua.